Teoría general de los sistemas: Sistemas por doquier. Si alguien se pusiera a analizar las nociones y muletillas de moda hoy por hoy, en la lista aparecería sistemas entre los primeros lugares. El concepto ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el pensamiento y el habla populares y en los medios de comunicación de masas. El razonamiento en términos de sistemas. Desempeña un papel dominante en muy variados campos, desde las empresas industriales y los armamentos, hasta temas reservados a la ciencia pura. Se le dedican innumerables publicaciones, conferencias, simposios y cursos. En años recientes han aparecido profesiones y ocupaciones desconocidas hasta hace nada, que llevan nombres como proyecto de sistemas, análisis de sistemas, ingeniería de sistemas y así por el estilo constituyen el meollo de una tecnología y una tecnocracia nueva. Quienes las ejercen son los nuevos utopistas de nuestro tiempo. Quienes en contraste con la cepa clásica cuyas ideas no salían de entre las cubiertas de los libros, están creando un mundo nuevo, feliz o no. Las raíces de este proceso son complejas. Por un lado está el tránsito desde la ingeniería energética, o sea, la liberación de grandes cantidades de energías así en las máquinas de vapor o eléctricas, hasta la ingeniería de control, que dirige procesos mediante artefactos de baja energía y que ha conducido a las computadoras y a la automación. Han aparecido máquinas que se autocontrolan, del humilde termostato doméstico a los proyectiles autoguiados de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí a los proyectiles inmensamente perfeccionados de hoy. La tecnología ha acabado pensando no ya en términos de máquinas sueltas, sino de sistemas. Una máquina de vapor, un automóvil o un receptor de radio caían dentro de la competencia del ingeniero adiestrado en la respectiva especialidad. Pero cuando se trata de proyectiles o de vehículos espaciales, hay que armarlos usando componentes que proceden de tecnologías heterogéneas, mecánica, electrónica, química, etc. Empiezan a intervenir relaciones entre hombre y máquina y salen al paso innumerables problemas financieros, económicos, sociales y políticos. El tráfico aéreo o incluso automóvil no es solo cosa del número de vehículos en funcionamiento, sino que son sistemas que hay que planear y disponer. Así, vienen surgiendo innumerables problemas en la producción, el comercio y los armamentos. Se hizo necesario, pues, un enfoque de sistemas. Dado un determinado objetivo, encontrar caminos o medios para alcanzarlo requiere que el especialista en sistemas, o el equipo de especialistas, considere soluciones posibles y elija las que prometen optimización, con máxima eficiencia y mínimo costo en una red de interacciones tremendamente compleja. Esto requiere técnicas complicadas y computadoras para resolver problemas que van muchísimo más allá de los alcances de un matemático. Tanto el hardware de las computadoras, la automación y la cibernación, como el software de las ciencias de los sistemas, representan una nueva tecnología que ha sido llamada Segunda Revolución Industrial, y solo lleva unas décadas desenvolviéndose. Esta situación no se ha limitado al complejo industrial-militar. Los políticos suelen pedir que se aplique el enfoque de sistemas a problemas apremiantes, tales como la contaminación del aire y el agua, la congestión de tráfico, la plaga urbana, la delincuencia juvenil y el crimen organizado, la planeación de ciudades, etc. Y hablan de este nuevo concepto revolucionario. Un primer ministro canadiense en el año 67, inserta el enfoque de sistemas en su plataforma política. Existe una interrelación entre todos los elementos y constituyentes de la sociedad. Los factores esenciales en los problemas puntos, políticas y programas públicos deben ser siempre considerados y evaluados como componentes interdependientes de un sistema total. Es lo que dijo. Semejante evolución no pasaría de ser otra de las numerosas facetas de cambio en nuestra sociedad tecnológica contemporánea. Si no fuera por un factor significativo fácil de ser pasado por alto en las técnicas tan sutiles y forzosamente especializadas de las ciencias de la computación, la ingeniería de sistemas y campos afines no solo está la tendencia en la tecnología a hacer cosas mayores y mejores, sino que hay un cambio en las categorías básicas del pensamiento, del cual las complejidades de la tecnología moderna no pasan de ser una manifestación acaso ni la más importante, de uno u otro modo estamos forzados a vernoslas con complejidades, con totalidades o sistemas, en todos los campos del conocimiento. Esto implica una fundamental reorientación del pensamiento científico. No sería factible tratar de resumir la repercusión de los sistemas, lo cual por lo demás dejaría fuera las consideraciones de este libro. Tendrán que bastar unos cuantos ejemplos elegidos más o menos arbitrariamente a fin de bosquejar la naturaleza del problema y la consiguiente reorientación. El lector dispensará el toque egocéntrico en las citas, ya que el propósito del libro es presentar el punto de vista del autor y no reseñar el campo con neutralidad. Es bien sabido que en física se han dado enormes pasos en las últimas décadas, lo cual ha generado también problemas nuevos, o quizás un nuevo tipo de problema, tal vez más evidentes para el Lego en el número indefinido van centenares de partículas elementales de la que la física al presente puede dar poca razón. Según un experto destacado de Shalit en el año 66, el ulterior progreso de la física nuclear requiere mucha labor experimental, así como el surgimiento de más métodos poderosos para manejar sistemas de partículas numerosas pero no infinitas. A uh, Snet Georgi, en el 64, el gran filósofo expresó con humor la misma ambición. Cuando me agregué al Institute for Advanced Studies of Princeton, lo hice con la esperanza de que, codeándome con aquellos grandes físicos atómicos y matemáticos, aprendería algo acerca de las cosas vivas. Pero en cuanto revelé que en cualquier sistema vivo hay más de dos electrones, los físicos no quisieron oír más. Con todas sus computadoras no podían decir qué haría el tercer electrón. Lo notable es que éste lo sabe exactamente. Así que el pequeño electrón sabe algo que ignoran todos los sabios de Princeton. Por lo cual tiene que ser algo muy sencillo. Y Bernal, en el 57, formuló este modo formuló de este modo el problema aún no resuelto. Nadie que conozca las dificultades de la hora se figura que la crisis de la física seguramente se resuelva a merced a algún simple truco o modificación de las teorías existentes. Es preciso algo radical, que habrá de llegar mucho más allá de la física. Está siendo forjada una nueva visión del mundo, pero serán precisas mucha experiencia y mucha controversia antes de que adquiera forma definitiva. Tendrá que ser coherente, que incluir y esclarecer el nuevo conocimiento de las partículas fundamentales y sus complejos campos, que resolver la paradoja de la onda y la partícula. Deberá hacer igualmente inteligibles el mundo interior del átomo y los vastos espacios del universo. Deberá tener una dimensión distinta de todas las visiones del mundo previas, e incluir una explicación del desarrollo y el origen de las cosas nuevas. Con ello, se acoplará naturalmente a las tendencias convergentes de las ciencias biológicas y sociales, donde una pauta regular se trenza con su historia evolutiva. El triunfo de la biología molecular en años recientes, el desciframiento del código o clave genético, y los consiguientes logros en genética, evolución, medicina, fisiología celular y muchos otros campos, es ya lugar común. Pero a pesar del discernimiento ahondado que alcanza la biología molecular, o acaso en virtud de él, es manifiesta la necesidad de una biología organísmica. Según el presente autor, lo llevaba sostenido unos 40 años. La biología no sólo tiene que ocuparse del nivel físico-químico molecular, sino de los niveles superiores de organización viva también. Tal como discutiremos más adelante, más o menos, esta exigencia se ha planteado con renovado vigor, en vista de recientes hechos y conocimientos, pero difícilmente se habrá agregado un argumento que no hubiera sido discutido antes. Por otro lado, en psicología, la concepción básica solía ser el modelo robot. Había que explicar la conducta con el esquema mecanicista estímulo-respuesta. El condicionamiento acorde con la pauta del experimento con animales aparecía como fundamento de la conducta humana. Tenía que reemplazarse el significado por la respuesta condicionada, que negarse la especialidad del comportamiento humano, etc. La psicología de la Gestalt. Fue la primera en enfrentarse al esquema mecanicista hace cosa me de medio siglo. Más recientemente se ha visto muchos intentos encaminados a una imagen del hombre más satisfactoria, y el concepto de sistema va ganando importancia. Piaget, por ejemplo, vinculó expresamente sus conceptos a la teoría general de los sistemas de Bertalanffy, quizás aún más que la psicología. La psiquiatría ha adoptado el punto de vista de los sistemas. Por ejemplo, Menninger en el 63, Bertalanffy en el 66, Grinker en el 67, en prensa. Citemos a Grinker. Dice lo siguiente: De las teorías llamadas globales, las que primero enunció y definió Bertalanffy en el 47 con el nombre de Teoría General de los Sistemas, aprendido. Desde entonces ha afinado, modificado y aplicado sus conceptos, establecido una sociedad dedicada a la teoría general de los sistemas y publicado en el General System Yearbook. Muchos científicos sociales, pero solo un puñado de psiquiatras, estudiaban, entendían y aplicaban la teoría de los sistemas. De pronto, bajo la guía del Dr. William Gray, de Boston, se alcanzó un umbral en la reunión anual del 22 de la American Psychiatric Association, en donde se dedicó dos sesiones. En el 66 a la discusión de esta teoría y se si dispuso que en adelante hubiera reuniones regulares de psiquiatría para desarrollar esta teoría unificada del comportamiento humano. De existir la tercera revolución, después de la psicoanalítica y la conductista, reside en el desenvolvimiento de una teoría general. Es lo que dijo Grinker. El informe de una reciente reunión en la American Psychiatric Association en el 67 pinta un vivido cuadro. Dice lo siguiente: Cuando una sala, para 1.500 personas, está atiborrada al punto de que hay cientos en pie durante una sesión matutina entera, el tema debe de interesar de veras al auditorio. Tal fue la situación. En el simposio sobre el uso de una teoría general de los sistemas en psiquiatría, celebrado dentro de la reunión de la American Psychiatric Association en Detroit en el 67. Fin de la cita. Lo mismo pasa en las ciencias sociales. Del vasto espectro, la extendida confusión y las contradicciones de las teorías sociológicas contemporáneas. Sorokin en el 28 y al 66, emerge una conclusión segura, que los fenómenos sociales deben ser considerados en términos de sistemas, por difícil y hoy en día fluctuante que sea la definición de entidades socioculturales. Hay un panorama científico revolucionario derivado del movimiento de investigación general en los sistemas, con un cúmulo de principios, ideas y ahondamientos que ya han establecido un grado superior de orden, y de comprensión científicos en muchas áreas de la biología, la psicología y algunas ciencias físicas. La moderna investigación de los sistemas puede servir de base a un marco más adecuado para hacer justicia a las complejidades y propiedades dinámicas del sistema sociocultural. El curso de los acontecimientos en nuestros tiempos sugiere una concepción análoga en la historia, incluyendo la consideración que después de todo la historia es sociología haciéndose, estudiada longitudinalmente. Son las mismas entidades socioculturales las que la sociología investiga en su estado presente y la historia en su devenir. En otros tiempos puede haber servido de consuelo echar la culpa de atrocidades y estupideces a malos reyes, pérfidos dictadores, la ignorancia, la superstición, las carencias materiales y cosas así. Por ello, la historia era del estilo ¿quién hizo qué? o sea, o sea ideográfico. Así, la guerra de los 30 años fue consecuencia de la superstición religiosa y la, de las rivalidades de los príncipes alemanes. Napoleón puso a Europa de cabeza en virtud de su ambición desmedida. La Segunda Guerra Mundial se debió a la perversidad de Hitler y a la proclividad bélica de los alemanes. Hemos perdido este bienestar intelectual en condiciones de democracia, instrucción universal y abundancia general. Aquellas excusas de las atrocidades humanas fracasan miserablemente. Al contemplar cómo se hace la historia contemporánea, Resulta difícil adscribir su irracionalidad y bestialidad a individuos nada más, a menos que les otorguemos una capacidad sobrehumana o subhumana para la maldad y la estupidez. Más bien, parecemos víctimas de fuerzas históricas, sea lo que fuere lo que esto quiera decir. Los acontecimientos parecen envolver algo más que las decisiones y acciones individuales y estar determinados más bien por sistemas socioculturales. Trátese de prejuicios, ideologías, grupos de presión, tendencias sociales, el crecimiento y la decadencia de civilizaciones y quién sabe cuánto más. Sabemos científica y precisamente cuáles van a ser los efectos de la contaminación, el despilfarro de los recursos naturales, la explosión demográfica, la carrera armamentista, etc. Cada día nos lo repiten incontables críticos que esgrimen argumentos irrefutables pero ni los guías nacionales ni la sociedad en su conjunto parecen en condiciones de hacer nada por remediarlo si no queremos una explicación teísta que Deus per debul de ment parecemos seguir alguna trágica necesidad histórica aun apreciando la vaguedad de conceptos como el de civilización y las limitaciones de grandes teorías como las de Spengler y Toynbee la cuestión de las regularidades o leyes de los sistemas socioculturales tienen sentido aunque esto no implique por fuerza la inevitabilidad histórica según Sir Isaiah Berlin. Un panorama histórico como el que MacNeill intituló The Rise of the West en el 63, subrayando desde el título su posición antipengleriana, no deja de ser con todo una exposición de sistemas históricos. Semejante concepción invade campos que se dirían aparte, de modo que la escuela arqueológica de procesos se dice surgida del armazón, debido a Ludwig von Bertalanffy para el caso del embrión en desarrollo, en el cual los sistemas desencadenan el comportamiento en coyunturas críticas y luego de hacerlo no pueden retornar a su pauta de origen. Lo dijo Flanery en el 67. En tanto que la sociología y presumiblemente la historia trata de organizaciones informales. otro adelanto reciente es la teoría de las organizaciones formales, o sea, de estructuras escrupulosamente instituidas, tales como el ejército, la burocracia, las empresas de negocios, etcétera. esta teoría está enmarcada en una filosofía que acepta la premisa de que el único modo significativo de estudiar la organización es estudiarla como sistema. Y el, y el análisis de sistemas trata de la organización como sistema de variables mutuamente dependientes. De ahí que la moderna teoría de la organización conduzca casi inevitablemente a una discusión de la teoría general de los sistemas, dicho por Scott en el 63, en palabras de alguien que practica la investigación operacional. En las últimas décadas hemos asistido al surgimiento del sistema como concepto clave de la investigación científica. Ni qué decir tiene desde hace siglos que se estudian sistemas, pero ha sido agregado algo nuevo. La tendencia a estudiar sistemas como entidades más que como conglomerados de partes es congruente con la tendencia de la ciencia contemporánea a no aislar ya fenómenos en contexto estrechamente confinados, sino, al contrario, abrir interacciones para examinarlas y examinar segmentos de la naturaleza cada vez mayores. Bajo la bandera de investigación de sistemas y sus abundantes sinónimos, hemos presenciado también la convergencia de muchos más adelantos científicos especializados contemporáneos. Esta indagación, como tantas otras, está imbricada en un esfuerzo cooperativo que abarca una gama creciente de disciplinas científicas y de ingeniería. Participamos en un esfuerzo acaso, el más vasto hasta la fecha, por alcanzar una síntesis del conocimiento científico, dicho por Ashkov en el 59. De esta manera se cierra el círculo y volvemos a los avances de la sociedad tecnológica contemporánea de los cuales partimos. Lo que se deduce de estas consideraciones, por esbozadas y superficiales que sean, es que en las ciencias modernas y las nuevas conceptualizaciones de la vida hacen falta nuevas ideas y categorías, las cuales, de una u otra manera, giran en torno al concepto de sistema. Para variar, citemos a un autor soviético. La elaboración de métodos científicos para la investigación de sistemas es una tendencia general del conocimiento científico de hoy, al igual que la ciencia del siglo XIX se caracterizaba por la concentración primaria de la atención en la elaboración de formas y procesos elementales de la naturaleza. Leguada en Ham en el 67. Los peligros de semejantes tendencias son evidentes, por desgracia. Y han sido expuestos a menudo. Según el psicoterapeuta Roesch, en el 67, al nuevo mundo cibernético no le importa a la gente sino los sistemas. El hombre se vuelve reemplazable y gastable para los nuevos utopistas de la ingeniería de sistemas. Por repetir una frase de Boguslau: Precisamente es el elemento humano el componente inconfiable de sus creaciones, o bien se elimina del todo sustituyéndolo por el hardware de las computadoras, maquinaria autorregulada y así por el estilo o bien hay que hacerlo tan confiable como se pueda, mecanizado, conformista, controlado y estandarizado. Dicho con términos algo más ásperos, en el gran sistema del hombre ha de ser y en gran medida lo es ya un retrasado mental que oprime botones o un idiota informado. Quiere decirse, adiestrado en alguna especialidad limitada, pero por lo demás, simple parte de la máquina. Esto concuerda con un bien conocido principio de sistemas, el de la mecanización progresiva. El individuo se convierte cada vez más en un engranaje dominado por unos pocos guías privilegiados, mediocres y chanchulleros, que persiguen sus intereses privados, tras la cortina de humo de las ideologías, dicho por Sorokin en el 66. Ya contemplemos la expansión positiva del conocimiento y el control benéfico del medio y la sociedad. Ya veamos en el movimiento de los sistemas la llegada del mundo feliz y de 1984 el hecho es que esto merece estudio intenso y con él tenemos que vernos. En torno a la historia de la teoría de los sistemas. Hemos visto ya que en todos los campos principales, de la física subatómica a la historia, reina el consenso acerca de la oportunidad de una reorientación de la ciencia. Hay progresos de la tecnología moderna paralelos a esta tendencia, por lo que alcanza a averiguarse la idea de una teoría general de los sistemas. Fue primero introducida por el presente autor, antes de la cibernética, la ingeniería de los sistemas y el surgimiento de campos afines. Más adelante quedará expuesto, por la página 92. Como se vio llevado a ello, pero en vista de discusiones recientes, parece indicada cierta ampliación. Como pasa con toda nueva idea en la ciencia o donde sea, el concepto de sistemas tiene una larga historia. Si bien el término sistema como tal no mereció hincapié, la historia del concepto incluye muchos nombres ilustres. Como filosofía natural, podemos remontarlo a Leibniz, a Nicolás de Cusa con su coincidencia de los opuestos, a la medicina mística de Paracelso, a la visión de la historia de Vico e eh, Ivan Yandul. Como sucesión de entidades o sistemas culturales. A la dialéctica de Marx y Hegel, por mencionar unos cuantos nombres de una rica panoplia de pensadores. El conocedor literario podrá recordar de Ludo Globi de Nicolás de Cusa y El Glassberg Piel de hermann Hesse. Ambos ven el andar del mundo reflejado en un juego abstracto agudamente planeado. Hubo una que otra obra preliminar en el terreno de la teoría general de los sistemas. Las gestalten físicas de Kohler apuntaban en esta dirección, pero no encaraban el problema con generalidad plena y restringían el tratamiento a gestalten en física y a fenómenos biológicos y psicológicos presumiblemente interpretables sobre esta base. En una publicación posterior, Kuller planteó el postulado de una teoría de los sistemas encaminada a elaborar las propiedades más generales de los sistemas inorgánicos, en comparación con los orgánicos. Hasta cierto punto, el encuentro de esta exigencia salió la teoría de los sistemas abiertos. La obra clásica de Lotka fue la que más cerca llegó del objetivo, y el de y le debemos formulaciones fundamentales. La verdad es que Lotka se ocupó de un concepto general de los sistemas sin restringirse, como Cooler, a los sistemas de la física. Como era estadístico, sin embargo, interesado en problemas de poblaciones más bien que en problemas biológicos de organismos individuales, Lotka concibió las comunidades como sistemas, sin dejar de ver en el individuo una suma de células. No obstante, la necesidad y facilidad de un enfoque de sistemas no fue evidente hasta hace poco. Resultó por necesidad de, del hecho de que el esquema mecanicista de vías causales aislables y el tratamiento merista resultaban insuficientes para enfrentarse a problemas teóricos, especialmente en las ciencias biosociales bio y a los problemas prácticos planteados por la tecnología moderna. Su factibilidad Quedó en claro gracias a distintos adelantos teóricos, epistemológicos, matemáticos, etc., que, aunque aún entre balbuceos, lo volvieron progresivamente realizable. A principios de la tercera década del siglo, quien esto escribe se sentía desconcertado ante vacíos evidentes en la investigación y las teorías biológicas. El enfoque mecanicista entonces imperante, y que acaba de ser mencionado, parecía desdeñar, si no es que negar activamente, lo que es, ni más ni menos, esencial en los fenómenos de la vida. El autor abogó por una concepción organísmica en biología, que hiciera hincapié en las consideraciones del organismo como un todo o sistema. Y viese el objetivo principal de las ciencias biológicas en el descubrimiento de los principios de organización a sus diversos niveles. Los primeros enunciados del autor datan de 1925 a 1926 y la filosofía del mecanicismo orgánico de Whitehead fue publicada en 1925. Las labores de Cannon sobre la homostasia aparecieron en el 29 y en el 32. La concepción organísmica tuvo un gran precursor en Claudio Bernard, pero la obra de éste casi no fue conocida fuera de Francia y aún hoy sigue esperando ser cabalmente apreciada. La aparición simultánea de ideas similares independientemente y en diferentes continentes fue sintomática de una nueva tendencia que sin embargo requería tiempo para ser aceptada. Lo que incitaba a estas observaciones es el hecho de que en años recientes han vuelto a insistir en la biología organísmica. Eminentes biólogos estadounidenses como Dubos, Douzansky, Komonner, sin citar no obstante las labores muy anteriores de quien esto escribe, por mucho que sean debidamente reconocidas en la bibliografía europea y de los países socialistas, por ejemplo, Ungerer, Blandino, Triviño, Canaev, Camarit en el 61, Bendemann en el 63, Nashew en el 62. Puede afirmarse de plano que discusiones recientes, por ejemplo, Nagel en el 61, Hampel en el 65, Wegner en el 59, Smith en el 66, Schnaffer en en el 67, aunque refiriéndose por supuesto a adelantos de la biología durante los últimos 40 años, no han agregado ningún nuevo punto de vista en comparación con el trabajo del presente autor. En filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de Morris Schlick, posteriormente llamado Círculo de Viena, pero como tenía que ser su interés en el mis Sismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen positivista. Eran más fuertes sus lazos con el grupo berlinés de la Sociedad de la Filosofía Empírica en los años veintitantos. Allí descollaban el filósofo físico Hans Heisenbach, el psicólogo Heserberg, el ingeniero Parseval, inventor del dirigible, en conexión con trabajos experimentales acerca del metabolismo y el crecimiento, por una parte, y con un esfuerzo por concretar el programa organísmico por otra, fue adelantada la teoría de los sistemas abiertos, fundada en el hecho bastante trivial de de que el organismo resulta ser uno de ellos. Si bien por aquel entonces no había teoría, la primera presentación fue de uno que otro intento. Figura en este volumen como capítulo 5. De suerte que la biofísica parecía requerir una expansión de la teoría física acostumbrada por el rumbo de la generalización de los principios cinéticos y de la teoría termodinámica, la cual más tarde sería conocida como termodinámica irreversible. Quedó de manifiesto entonces otra generalización. En muchos fenómenos biológicos, pero también de las ciencias sociales y del comportamiento, resultan aplicables expresiones y modelos matemáticos. Evidentemente, no es cosa de las entidades de la física y la química y en este sentido trascienden la física como paragón de ciencia exacta. Dicho sea de paso, el autor inició una serie Afahugen Sur Actions Biology para suceder a las Avangulen Sur Theories Biology de, de Schassel, pero hubo que suspenderlas por la guerra. La similitud estructural entre semejantes modelos y su isomorfismo en diferentes campos se tornaron ostensibles y en el centro quedaron precisamente problemas de orden, organización, totalidad, teología, etc. excluidos programáticamente de la ciencia mecanicista. Tal fue la idea de la teoría general de los sistemas, los tiempos no eran favorables. La biología era tenida por idéntica al trabajo de laboratorio y el autor entró en un limbo al publicar su teoría biológica en el 32 otro campo que no hace mucho pasó a ser académicamente respetable hoy por hoy cuando hay tantas revistas y publicaciones de esta disciplina y la elaboración de modelos se ha convertido en pasatiempo bien visto y generosamente patrocinado no es fácil imaginar la resistencia a aquellas ideas la afirmación del concepto de la teoría general de los sistemas especialmente por el difunto opresor Otto Stoll, psiquiatra de Viena, bien conocido, ayudó al autor a superar sus inhibiciones y preparar un escrito, reproducido como capítulo 3 de este libro. Una vez más, intervino el destino. El artículo en la Deutsche for Philosophy fue leído en pruebas, pero el número que lo traía quedó destruido en la catástrofe de la última guerra. Pasada esta, la teoría general de los sistemas fue presentada en conferencias, ampliamente discutida con físicos y en pláticas y coloquios. La propuesta de la teoría de los sistemas fue recibida con incredulidad por fantástica o presuntuosa, o bien decían era, era trivial. Por no ser los llamados isomorfismos, sino meros ejemplos de hechos palmario que resulta aplicable en las matemáticas a toda suerte de cosas, lo cual no llevaba a mayor descubrimiento que la aplicabilidad de dos más dos igual a 4 manzanas, dinero, galaxias, por igual, o bien era falsa y equívoca, en vista de que analogías superficiales, como en la famosa comparación de la sociedad como un organismo disimulan diferencias genuinas y conducen así a conclusiones erradas y hasta moralmente objetables. La pretendida irreductibilidad de niveles superiores a inferiores tendía a impedir una indagación analítica cuyo éxito era evidente en varios campos como la reducción de la química a principios físicos o de los fenómenos de la vida a la biología molecular. Gradualmente, fue viéndose que tales objeciones no atinaban con lo que representaba la teoría de los sistemas intentan la interpretación y la teoría científica donde antes no había nada de ello así como mayor generalidad en que en las ciencias especiales la teoría general de los sistemas respondía a una secreta tendencia en varias disciplinas una carta del economista Cap Boulding fechada en el 53 resumió bien la situación ha llegado casi casi a la misma conclusión que usted aunque partiendo del rumbo de la economía y de las ciencias sociales y no de la biología que hay un cuerpo de lo que vengo llamando teoría empírica general o teoría general de los sistemas por usar su excelente terminología de amplia aplicabilidad a muy diversas disciplinas. Estoy seguro de que mucha gente en el mundo ha llegado a posiciones esenciales iguales a la nuestra, pero están muy dispersos y no se conocen. Así de difícil es cruzar los límites entre las disciplinas. Durante el primer año del Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Palo Alto, se encontraron building el biólogo matemático Rapoport, el fisiólogo Ralph Gerald y el presente autor, en la reunión anual de la America's Association for the Advances of Science, of Science de 1954, cuajó el proyecto de una sociedad dedicada a la teoría general de los sistemas. El nombre fue cambiado luego por el menos presuntuoso de Sociedad para la Investigación General de Sistemas, afiliada ahora a la AAA-S y cuyas reuniones son muy conocidas en las convenciones de la AAA-S. Fueron establecidos grupos locales de la sociedad en varios centros, primero en Estados Unidos, luego en Europa. El programa original de la sociedad no necesitó revisión. La Sociedad para la Investigación General de Sistemas fue organizada en 1954 para impulsar el desarrollo de sistemas teóricos aplicables a más de uno de los compartimientos tradicionales del conocimiento. Sus funciones principales son 1. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y fomentar provechosas transferencias de un campo a otro. Y 2. Estimular el desarrollo de modelos teóricos adecuados en los campos que carecen de ellos. 3. Minimizar la repetición de esfuerzos teóricos en diferentes campos. Y 4. Promover la unidad de la ciencia mejorando la comunicación entre los especialistas. Los anuarios de la sociedad General System, bajo la eficiente redacción de Rapoport, le ha servido de órgano desde entonces. General System intencionalmente no sigue una política rígida, sino que publica trabajos que, Difieren en intención según parece convenir a un campo necesitado de ideas y exploración. Numerosas investigaciones y publicaciones suscitaron a la tendencia en varios campos. Apareció una revista, Mathematical System Theory. Mientras tanto, hubo otro progreso. Cybernetic de Wiener apareció en el 48. Como resultado de los adelantos, entonces recientes en la tecnología de los de las computadoras, la teoría de la información y las máquinas autorreguladas, otra vez se dio una coincidencia de las que se presentan cuando hay ideas en el aire. Aparecieron casi al mismo tiempo tres contribuciones fundamentales: la cybernetic de Wiener, la teoría de la información de Shannon y Weaver, y la teoría de los juegos de von Neumann y Morgenstern. Wiener llevó los conceptos de cibernética, retroalimentación e información mucho más allá de los campos de la tecnología y lo generalizó en los dominios biológico y social. Es verdad que la cibernética no careció de precursores. El concepto de homostasia debido a Canon fue piedra angular en estas consideraciones. Menos conocidos modelos detallados de fenómenos fisiológicos con retroalimentación habían sido elaborados en la tercera década, por el fisiólogo alemán Richard Wagner, por el laureado Nobel suizo Hess y en el Reference Principle de Bons-Holz. La enorme popularidad de la cibernética en la ciencia, la tecnología y la publicidad general se debe, ni qué decir tiene, a Wiener con su proclamación de la Segunda Revolución Industrial. La estrecha correspondencia entre los dos movimientos queda de manifiesto en un enunciado programático de L. Frank abriendo una conferencia de cibernética. Los conceptos de conducta intencional y de teología se han asociado por largo tiempo a una misteriosa capacidad autoperfectiva o buscadora de metas o causa final, ordinariamente de origen sobrehumano o sobrenatural. Para adelantar en el estudio de los aconteceres, el pensamiento científico tuvo que rechazar semejantes creencias en el propósito y en conceptos de operaciones teológicas, en favor de una visión estrictamente mecanicista y determinista de la naturaleza. Esta concepción mecanicista quedó firmemente establecida con la demostración de que el universo se basaba en la operación de partículas anónimas que se movían al azar, de modo desordenado, generando con su multiplicidad orden y regularidad de naturaleza estadística, como en la física clásica y las leyes de los gases. El triunfo irrebatible de tales conceptos y métodos en física y astronomía, y luego en química, dio a la biología y la fisiología una orientación preponderante. Este enfoque de los problemas de los organismos fue reforzado por los afanes analíticos de la cultura y los lenguajes de la Europa occidental, los supuestos básicos de nuestras tradiciones y las persistentes implicaciones del lenguaje que usamos casi nos fuerzan a abordar todo lo que estudiamos como si estuviera compuesto de partes o factores separados discretos, que debemos tratar de aislar e identificar como causas potentes, de ahí derivamos nuestra preocupación por el estudio de las relaciones entre dos variables. Somos hoy testigos de una búsqueda de nuevos enfoques, de conceptos nuevos y más amplios, y de métodos capaces de verselas con grandes conjuntos de organismos y personalidades. El concepto de mecánico teleológico, sin importar cómo pueda ser expresado en términos diferentes, puede verse como un intento de escapar de estas viejas formulaciones mecanicistas que hoy resultan inadecuadas y de presentar nuevas y fecundas concepciones y metodologías más efectivas para estudiar los procesos de autorregulación, los sistemas y organismos con autoorientación y las personalidades que se autodirigen. Así, expresiones como retroalimentación, servomecanismo, sistemas circulares y procesos circulares pueden ser tomadas como expresiones distintas, pero en gran medida equivalentes en la misma concepción. Reseñar el desarrollo de la cibernética en la teología y la ciencia sería salir de los alcances de este libro. Además de ser innecesario en vista de la rica bibliografía de este campo, a pesar de esto, este repaso histórico no deja de ser oportuno, en vista de ciertas equivocaciones e interpretaciones erradas. Así Buckley en el 67, afirma que la moderna teoría de los sistemas, aunque surgida al parecer de nuevo a partir del esfuerzo de la última guerra, puede verse como culminación de un vasto cambio de punto de vista que llevaba unos siglos tratando de imponerse. La segunda parte del enunciado es cierta, mas no la primera. La teoría de los sistemas no surgió del esfuerzo de la última guerra, sino que se remonta a mucho más atrás, y tiene raíces muy distintas del hardware militar y cuestiones tecnológicas afines. Tampoco hay emergencia de la teoría de los sistemas a partir de recientes adelantos en el análisis de sistemas de ingeniería, excepto en un sentido especial de la palabra. La teoría de los sistemas es también frecuentemente identificada con la cibernética y la teoría del control. Esto es asimismo incorrecto. La cibernética como teoría de los, me de los mecanismos de control en la tecnología y la naturaleza, fundada en los conceptos de información y retroalimentación, no es sino parte de una teoría general de los sistemas. Los sistemas cibernéticos son un caso especial, por importante que sea, de los sistemas que exhiben autorregulación. Tendencias en la teoría de los sistemas. En tiempos en que cualquier novedad, por trivial que sea, es saludada llamándola revolucionaria, está uno harto de explicar este rótulo a los adelantos científicos. En vista de que la minifalda y el cabello largo se designan como una revolución en la adolescencia y cualquier nuevo modelo de automóvil o de pontiche lanzado por la industria farmacéutica constituyen revoluciones también, la palabra es una muletilla publicitaria que no merece consideración seria. Puede, sin embargo, ser empleada en un sentido estrictamente técnico. Las revoluciones científicas son identificables merced a ciertos criterios diagnósticos. A la saga de Kuhn en 1962, una revolución científica es definida por la aparición de nuevos esquemas conceptuales o paradigmas. Estos ponen en primer plano aspectos que anteriormente no eran vistos o percibidos, o por ventura ni suprimidos en la ciencia normal, es decir, la ciencia aceptada y practicada generalmente en los tiempos en cuestión. Hay así un desplazamiento de la problemática advertida e investigada y un cambio en las reglas de la práctica científica comparable a la mutación de Gestalt. Perceptuales en experimentos psicológicos en que, por ejemplo, la misma figura puede ser vista como dos caras y una taza o como un pato y un conejo. Es comprensible que en tales fases críticas se haga hincapié en el análisis filosófico no sentido como necesario en periodos de crecimiento de la ciencia normal. Las primeras versiones de un nuevo paradigma suelen ser toscas, resuelven pocos problemas y las soluciones que dan a estos distan de ser perfectas. Hay profusión y competencia de teorías, limitada cada uno con respecto al número de problemas que cubre y resuelve con elegancia. Sin embargo, el nuevo paradigma abarca nuevos problemas especialmente los que antes eran rechazados por ser metafísicos. Kuhn dedujo estos criterios del estudio de las revoluciones clásicas en física y química, pero describen la maravilla, los cambios acarreados por los conceptos organímico y de sistemas. Además de dilucidar sus méritos y limitaciones, especialmente, y no hay que sorprenderse, la teoría de los sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito. El problema de los sistemas es esencialmente el problema de las limitaciones de los procedimientos analíticos en la ciencia. Esto solía ser expresado en enunciados semi-metafísicos, como el de la evolución emergente y lo de que el todo es más que la suma de sus partes. Pero tiene un sentido operacional claro. Proceder analítico quiere decir que una entidad investigada es resuelta en partes unidas, a partir de las cuales puede, por lo tanto, ser constituida o reconstituida. Entendiéndose estos procederes en sus sentidos tanto material como conceptual, es este el principio básico de la ciencia clásica, que puede circunscribirse de diferentes modos. Resolución en en Encadenamientos causales aislables, búsqueda de unidades atómicas en los varios campos de la ciencia, etc. El progreso de la ciencia ha mostrado que estos principios clásicos que Galileo y Descartes fueron los primeros en enunciar tienen éxito espléndido en varios distintos campos de fenómenos. La aplicación del procedimiento analítico depende de dos condiciones. La primera es que no existían interacciones entre pares o que sean tan débiles que puedan dejarse a un lado en ciertas investigaciones. Solo con esta condición es posible deslindar las partes, real, lógica y matemáticamente, y luego volverlas a juntar. La segunda condición es que las relaciones que describan el comportamiento de partes sean lineales, solo entonces queda satisfecha la condición de aditividad, o sea, que una ecuación que describa la conducta del total tiene la misma forma que las ecuaciones que describen la conducta de las partes. Los procesos parciales pueden ser superpuestos para obtener el proceso total, etc. Semejantes condiciones no las cumplen las entidades llamadas sistemas, o sea, consistentes en partes en interacción. El prototipo de su descripción es un conjunto de ecuaciones diferenciales simultáneas, que son no lineales en el caso general. Puede ser circunscrito a un sistema o complejidad organizada a la existencia de interacciones fuertes o interacciones. Interacciones no triviales, es decir, no lineales. El problema metodológico de la teoría de los sistemas, pues, es verselas con cuestiones que, comparadas con las analíticas aditivas de la ciencia clásica, son de naturaleza más general. Como se ha dicho, hay varios enfoques para enfrentarse a tales problemas. Esto de los enfoques es intencionalmente vago pues son lógicamente no homogéneos. Representan distintos modelos conceptuales, técnicas matemáticas, puntos de vista generales, etc. Sin embargo, concuerdan en ser teorías de sistemas, dejando aparte procederes de la investigación aplicada. Así, la ingeniería de sistemas, la investigación operacional, la programación lineal y no lineal, etc., los enfoques más importantes son estos. La teoría clásica de los sistemas aplica matemáticas clásicas, o sea, el cálculo infinitesimal. Aspira a enunciar principios aplicables a sistemas en general o a subclases definidas, por ejemplo, sistemas cerrados y abiertos. A proporcionar técnicas para su investigación y descripción, y aplicar estas a casos concretos. En virtud de la generalidad de tal descripción, puede afirmarse que algunas propiedades formales serán aplicables a cualquier entidad cuasistema o sistema abierto o sistema jerárquico etc. aun cuando sus particulares naturaleza partes relaciones etcétera se desconozcan o no se investiguen. Hay entre los ejemplos principios generalizados de cinética aplicables, por ejemplo a poblaciones de moléculas o entidades biológicas, o sea, sistemas químicos y ecológicos. La difusión en las ecuaciones que la definen en físicoquímica y en la difusión de rumores. La aplicación de modelos de estado uniforme o equilibrio dinámico y de mecánica estadística al tráfico. El análisis alométrico de sistemas biológicos y sociales. Computarización y simulación. Los conjuntos de ecuaciones diferenciales simultáneas como camino hacia un modelo o una definición de un sistema son fastidiosos de resolver si son lineales. Hasta en el caso de pocas variables, de no serlo, no pueden resolverse salvo en casos especiales. Por esta razón, las computadoras han abierto un nuevo camino en la investigación de sistemas, no sólo facilitando cálculos que de otra suerte habrían requerido tiempo y energía excesivos y reemplazando el ingenio matemático por procedimientos rutinarios, sino también abriendo campos donde no existen teorías o modos de solución matemáticos. Es posible, así, computarizar sistemas que van más allá de las matemáticas ordinarias. Por otro lado, experimentos realmente realizados en el laboratorio pueden ser sustituidos por simulación de computadoras y el modelo alcanzado ser verificado entonces con datos experimentales. De esta forma, por ejemplo, calculó G es la cadena glicolítica celular de 14 pasos en un modelo de más de 100 ecuaciones diferenciales no lineales. Análisis similares son cosas de rutina en economía, investigación de mercados, etc. Teoría de los compartimientos. Un aspecto de los sistemas que puede ponerse aparte en vista de la gran sutileza que alcanza dicho campo es la teoría de los compartimentos. El sistema consiste en subunidades con ciertas condiciones de frontera entre las cuales se dan procesos de transporte. Tales sistemas de compartimentos pueden tener, pongamos por caso, estructura catenaria o mamilar. Cadena de compartimientos o compartimiento central en comunicación con múltiples periféricos. Es comprensible que las dificultades matemáticas se tornen prohibitivas en el caso de sistemas de tres o más componentes. El análisis resultante posible gracias a transformaciones de Laplace y a la introducción de la teoría de las redes y las gráficas. Teoría de los conjuntos. Las propiedades formales generales de sistemas, sistemas cerrados y abiertos, etc., pueden ser axiomatizadas en términos de teoría de conjuntos. En elegancia matemática, este enfoque se compara favorablemente con las formulaciones más absurdas y más especiales de la teoría clásica de los sistemas. Los nexos entre la teoría axiomatizada de los sistemas o sus inicios actuales y los problemas reales de los sistemas son un tanto tenues. Teoría de las gráficas. Muchos problemas de sistemas concernientes a sus propiedades estructuracionales o topológicas antes que a relaciones cuantitativas se dispone de más de un aspecto al respecto. La teoría de las gráficas, en especial la de las gráficas dirigidas digráficas, elabora estructuras relacionadas representándolas en un espacio topológico. Ha sido aplicada a aspectos relacionales de la biología. Matemáticamente se vincula al álgebra de matrices por el lado de los modelos. A la teoría de los sistemas por compartimientos con subsistemas parciales permeables, y desde aquí hasta la teoría de los sistemas abiertos. La teoría de las redes, a su vez, está ligada a las teorías de los conjuntos, las gráficas, los compartimientos, etc., y se aplica a sistemas tales como las redes nerviosas. La cibernética es una teoría de los sistemas de control basada en la comunicación transferencia de información entre sistemas y medio circundante y dentro del sistema y en el control retroalimentación del funcionamiento del sistema en consideración al medio según mencionamos y volveremos a discutir el modelo tiene extensa aplicación pero no ha de identificarse con la teoría de los sistemas en general en biología y otras ciencias básicas el modelo Cibernético conviene para describir la estructura formal de mecanismos de regulación, por ejemplo mediante diagramas de bloques y de flujos. Así se logra reconocer la estructura reguladora aun cuando los genuinos mecanismos permanezcan desconocidos y sin describir y el sistema sea una caja negra definida solo por entradas y salidas. Por razones parecidas, el mismo esquema cibernético puede aplicarse a sistemas hidráulicos, eléctricos, fisiológicos, etc. La compleja y sutil teoría de los servomecanismos en tecnología ha sido trasladada solo en grado limitado a sistemas naturales. La teoría de la información. En el sentido de Shannon y Weber, se basa en el concepto de información definido por una expresión isomorfa con la entropía negativa de la termodinámica. De ahí la esperanza de que la información sirva de medida de la organización. En tanto que la teoría de la información ganó importancia en ingeniería de comunicaciones, sus aplicaciones a la ciencia no han llegado a ser muy convincentes. La relación entre información y organización, teoría de la información y termodinámica sigue siendo un problema decisivo. La teoría de los autómatas. Es la teoría de los autómatas abstracto con entrada, salida y posible ensayo y error y aprendizaje. Un modelo general es la máquina de Turing. Expresado en su manera más simple, un autómata de Turing es una máquina abstracta capaz de imprimir o borrar las marcas 1 y 0 en una cinta de longitud de infinita. Es demostrable que cualquier proceso de la complejidad que sea, Puede ser simulado por una máquina si este proceso es expresable mediante un número finito de operaciones lógicas. Todo lo que sea posible lógicamente, es decir, en un simbolismo algorítmico, también puede ser construido, en principio, aunque es claro que en modo alguno siempre en la práctica, por un autómata, o sea, una máquina algorítmica. La teoría de los juegos. Representa un enfoque diferente pero puede agregarse a las ciencias de sistemas por ocuparse del comportamiento de jugadores supuestamente racionales a fin de obtener ganancias máximas y pérdidas mínimas gracias a estrategias apropiadas contra el otro jugador o la naturaleza. Tiene así que ver esencialmente con un sistema de fuerzas antagónicas con especificaciones. La teoría de la decisión. Es la teoría matemática que se ocupa de elecciones entre posibilidades. La teoría de las colas se ocupa de la optimización de disposiciones en condiciones de apiñamiento. No homogénea e incompleta como es, mezclando modelos, por ejemplo, sistema abierto, circuito de retroalimentación, con técnicas matemáticas, por ejemplo, la teoría de los conjuntos, las gráficas y los juegos, semejante enumeración ayuda a mostrar que hay una serie de enfoques para investigar sistemas incluyendo poderosos métodos matemáticos el punto que debe reiterarse es que problemas no considerados antes no abordables o tenidos por extra-científicos o puramente filosóficos van siendo explorados progresivamente no hay ni qué decir que a menudo existe incongruencia entre modelo y realidad hay modelos matemáticos muy complicados y rebuscados pero no deja de ser dudoso cómo podrán aplicarse al caso concreto Existen problemas fundamentales para los cuales no disponemos de técnicas matemáticas. Ha habido desencanto de esperanzas excesivas. La cibernética, pongamos por caso, demostró su repercusión no solo en la tecnología, sino en ciencias básicas, al proporcionar modelos para fenómenos concretos y traer fenómenos teleológicos, antes llamados tabú. Al ámbito de los problemas científicamente legítimos, mas no ofreció una explicación totalizante o gran visión del mundo, por ser extensión más que reemplazo del punto de vista mecanicista y de la teoría de las máquinas. La teoría de la información tan desarrollada matemáticamente resultó un chasco en psicología y sociología. La teoría de los juegos fue aplicada esperanzadamente a la guerra y la política pero no se nota que haya conducido a mejoramiento de las decisiones políticas y del estado del mundo. Fracaso no inesperado cuando se considera cuán poco se parecen las potencias a los jugadores racionales de la teoría de los juegos. Conceptos, modelos de equilibrio, homostasia, ajuste, etcétera, convienen para el mantenimiento de sistemas, pero son inadecuados para fenómenos de cambios, diferenciación, evolución, negentropía, producción de estados improbables, creatividad, establecimiento de tensiones, autorrealización, emergencia, etcétera. Ya, Canon lo advirtió al reconocer justo a la homeostasia una heterostasia que incluía fenómenos de las otras naturalezas. La teoría de los sistemas abiertos se aplica a una vasta gama de fenómenos en biología y tecnología, pero hay que prevenir contra su expansión incauta a campos para los cuales no son sus conceptos. Semejantes limitaciones y lagunas son de esperarse en un campo que apenas ha cumplido 20 o 30 años. En última instancia, el desencanto proviene de convertir lo que es un modelo útil hasta cierto punto en alguna realidad metafísica y en filosofía del nada si no, como ha pasado tantas veces en la historia intelectual. Las ventajas de los modelos matemáticos, no ambigüedad, posibilidad de deducción estricta, verificabilidad por datos observados, son bien conocidas. No quiere esto decir que modelos formulados en lenguajes ordinarios hayan de ser desdeñados o rechazados. Un modelo verbal es preferible a ninguno o a un modelo que, por poder ser formulado matemáticamente, es impuesto por las fuerzas de la realidad y la falsifica. Teorías enormemente influyentes como el psicoanálisis no fueron matemáticas o como la teoría de la sección y su influencia llegó a mucho más lejos que las construcciones matemáticas que no surgieron hasta después y cubren solo aspectos parciales y una fracción pequeña de datos empíricos. Las matemáticas significan especialmente la existencia de un algoritmo mucho más preciso que el del lenguaje ordinario. La historia de la ciencia testigua que la expresión en lenguaje ordinario a menudo precedió a la formulación matemática a la invención de un algoritmo. Acuden enseguida ejemplos a las mientes. El paso de contar en palabras a los números romanos. Semi-algoritmo semi-verbal y vasto. Y a la notación arábica con valor posicional. Ecuaciones desde la formulación verbal hasta el rudimentario simbolismo manejado con virtuosismo. Aunque para nosotros es difícil de seguir por Diofanto y otros fundadores del álgebra. Y de ahí a la notación moderna, teorías como las de Darwin o la de economía, que no hallaron hasta más tarde formulación matemática, parcialmente. Quizás valga más tener primero algún modelo no matemático, con sus limitaciones, para que exprese algún aspecto previamente inadvertido. En espera del surgimiento venidero de algún algoritmo apropiado que partir de modelos matemáticos prematuros que calquen algoritmos conocidos y con ello acaso restrinjan el campo visual, muchos adelantos en biología molecular, teoría de la selección, cibernética y otros campos exhibieron los efectos segadores de los que Kuhn llama ciencia normal, esquemas conceptualmente monolíticamente aceptados. Así, los modelos en lenguajes ordinarios tienen un sitio en la teoría de los sistemas. La idea de sistemas conserva su valor incluso donde no puede ser formulada matemáticamente, o no deja de ser una idea guía, en vez de ser construcción matemática. Por ejemplo, podemos carecer de conceptos de sistemas satisfactorios en sociología, pero la simple apreciación de que las entidades sociales son sistemas, y no sumas de átomos sociales, o de que la historia consiste en sistemas, por mal definidos que estén llamados civilizaciones y que obedecen a principios generales de los sistemas implica una reorientación en los campos aludidos, tal como puede verse por el repaso anterior dentro del enfoque de sistemas, hay tendencias y modelos mecanicistas y organísticos que tratan de dominar los sistemas ahora por análisis causalidad lineal incluyendo la circular autómatas, hora merced a totalidad, interacción dinámica o las palabras que se usen para circunscribir la diferencia. En tanto que estos modelos no se excluyen mutuamente y aun el mismo fenómeno sea abordable mediante diferentes modelos, conceptos cibernéticos o cinéticos por ejemplo, puede preguntarse qué punto de vista será el más general y fundamental. A grandes rasgos, es esta una pregunta que hacer a la máquina de Turing como autómata general. Una consideración oportuna y no tratada que sepamos en la teoría de los autómatas es el problema de los números inmensos. El enunciado fundamental de la teoría de los autómatas es que los aconteceres que pueden definirse con un número finito de palabras son realizables por un autómata. Por ejemplo, una red neural forma según McCulloch y Pitts o una máquina de Turing según Von Neumann. La cuestión reside en el calificativo Definito autómata puede, por definición, realizar una serie finita de acontecimientos, por larga que sea, pero no una infinita. Pero ¿y cuando el número de pasos requerido es inmenso, o sea? No infinito, pero superior, por ejemplo, al número de partículas del universo estimado del orden de 10 al 80, o al de acontecimientos posibles en el alcance temporal del universo o alguna de sus subunidades, según la propuesta de El un número cuyo algoritmo es un número grande. Tales números inmensos. Aparecen en muchos problemas de sistemas con exponenciales, factoriales y otras funciones explosivamente crecientes. Surgen incluso en sistemas con un número moderado de componentes que interactúen con fuerza, en grado no desdeñable. Para delinearlos en una máquina de Turing haría falta una cinta de longitud inmensa que exceda no solo las limitaciones prácticas sino a las físicas. Considérese como ejemplo sencillo una gráfica dirigida de n puntos. Entre cada par puede existir o no existir una flecha, dos posibilidades. Hay así 2 a la n por n menos 1, diferentes modos de conectar n puntos. Si n es solo 5, hay más de un millón de maneras de conectar los puntos. Con n 20... El número de modos es superior al que estima que hay al que se estima que hay de átomos en el universo. Problemas similares surgen, por ejemplo, con las conexiones posibles entre neuronas. Número estimado de orden de 10.000 millones en el cerebro humano. Y con el código genético. En el código clave hay un mínimo de 20. En verdad hay 64 palabras tripletes de nucleótidos que codifican los 20 aminoácidos. El código llega a obtener algunos millones de unidades. Esto da 20 a la 1 millón de posibilidades. Imagínese que el espíritu laplaciano tuviera que hallar el valor funcional de cada combinación. Habría que hacer otras tantas pruebas, pero solo hay 10 a la 80 átomos y organismos en el universo. Supongamos que en la Tierra hay presentes 10 a la 30 células en, el momento de en un momento determinado, imaginando además una nueva generación celular cada minuto. Con una edad del planeta de 150 mil millones de años, 10 a la 16 minutos, habría 10 a la 46 células en total para obtener sin falta un número máximo. Hagamos intervenir 10 a la 20 planetas portadoras de vida, con ello. En todo el universo no habría de fijo más de 10 a las 6, 6 seres vivos, número grande pero lejos de ser inmenso. Pueden hacerse estimaciones con diferentes supuestos, ejemplos números de proteínas o enzimas posibles, pero los resultados son a fin en cuenta los mismos. Por otra parte, según Hart, 1959, la invención humana puede ser concebida como nuevas combinaciones de elementos previamente existentes. De ser así, la oportunidad de nuevas invenciones aumentará más o menos en función del número de posibles permutaciones y combinaciones de elementos disponibles, lo cual quiere decir que su aumento será un factorial del número de elementos. Ahora, el ritmo de aceleración del cambio social se acelera a su vez, de suerte que en muchos casos no se dará en el cambio cu cultural una aceleración logarítmica sino log-log. Hart presenta interesantes curvas que muestran como incrementos en velocidad humana en áreas de mortandad por armas en expectativa a la vida etc. Siguen de hecho semejante expresión. El ritmo de crecimiento cultural no es exponencial o de interés compuesto, sino superaceleración según a la curva log-log. De manera general, aparecerán límites a los autómatas si la regulación en un sistema no va dirigida contra una permutación o una cantidad limitada de estas, sino contra perturbaciones arbitrarias, número indefinido de situaciones que no pudieran haber sido previstas. Esto sucede mucho en la regulación embrionaria, por ejemplo, los expertos de Dredge y Neural. Aquí, la regulación resulta de la interacción entre muchos componentes. Esto, como reconoció el propio von Neumann, se diría vinculado a las tendencias auto-restauradoras de los sistemas organímicos, en contraste con los tecnológicos, expresado en términos más modernos, vinculado a su naturaleza de sistemas abiertos, no prevista ni aún en el modelo abstracto de autómatas que es la máquina de Turing. Resulta, pues, que según vitalistas como Driech subrayaron hace mucho, la concepción mecanicista, incluso tomado en la forma moderna y generalizada de un automata de Turing, se desploma a fuerza de regulaciones después de las perturbaciones arbitrarias. Y algo parecido acontece cuando el caso requiere un número de pasos inmenso en el sentido indicado. Aparecen problemas de realizabilidad. A un parte de las paradojas inherentes a los conjuntos infinitos las consideraciones anteriores incumben en partículas a un concepto complejo de conceptos que es de indubitable importancia para la teoría de los sistemas el de orden jerárquico hoy en día vemos el universo con una tremenda jerarquía de las partículas elementales a los núcleos atómicos Átomos, moléculas, compuestos de moléculas complejas, hasta la pleiade de estructuras microscopia, electrónica y óptica que caen entre las moléculas y las células. Luego, células, organismos y más allá, organismos super y supraindividuales. Un esquema atractivo, aunque no el único, del orden jerárquico se debe a Boulding. Una jerarquía parecida surge tanto en estructuras como en funciones. En última instancia, estructura, orden de partes y función, orden de procesos, pudieran ser la mismísima cosa. En el mundo físico la materia se disuelve en un juego de energías y en el mundo biológico las estructuras son expresiones de una corriente de procesos. Actualmente, el sistema de las leyes físicas trata sobre todo del ámbito que hay entre átomos y moléculas y su suma en las macrofísicas el cual evidentemente es una tajada de un aspecto mucho más amplio. Las leyes y fuerzas de la organización se conocen insuficientemente en los dominios subatómicos y supramolecular. Hay accesos tanto al mundo subatómico, física de las altas energías, como al supermolecular física de los compuestos de grandes moléculas. Pero está claro que esto no es más que el principio. Resalta por un lado en la presente confusión de partículas elementales, por otro, en la actual carencia de comprensión física de las estructuras vistas al microscopio electrónico y en la ausencia de una gramática del código genético. Es evidente que una teoría general del orden jerárquico será un pilar de la teoría general de los sistemas. Es posible enunciar principios del orden jerárquico en el lenguaje verbal. Hay ideas semi-matemáticas conectadas con la teoría de las matrices y formulaciones en términos de lógica matemática. En la teoría de las gráficas, el orden jerárquico es expresado por el árbol y de esta manera llegan a ser representados aspectos relacionados de jerarquías pero el problema es mucho más amplio y hondo la cuestión del orden jerárquico está íntimamente ligada a las de la diferenciación la evolución y la medición de la organización que no parecen expresadas como es debido ni en términos de energética entropía negativa ni de teoría de la información bits a fin de cuentas según se mencionó el orden jerárquico y la dinámica pudiera ser lo mismo como expuso Koestler también en su símil de The Tree and the Candle. Hay de este modo una serie de modelos de sistemas más o menos adelantados y complicados. Algunos conceptos modelos y principios de la teoría general de los sistemas como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación, las características de sistemas definidas por las teorías de los conjuntos y las gráficas, etc. Son aplicables a grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales. Otros como el de sistemas abierto definido por el cambio de materia se restringen a ciertas subclases. La práctica del análisis aplicado a sistemas muestra que habrá que aplicar diversos modelos de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales.